Y hay penal. Y hay penal. Y hay penal para Cerrito Barbar. Y hay penal, penal para Cerrito. La verdad, yo me quedaba con el maestro. Yo acá en la cabina no vi nada. No sé, Jersey, volvieron a repetir. Lo cierto es que marca el penal el árbitro central, José Burgo. Penal para Cerrito. Sí, salta a cabecear, está de espalda, abre el brazo. Eso debe ser lo más ejecutante para el jugador del Montevideo City, que abre el brazo y tiene la mala fortuna que la pelota le viene derecho. Pero de espalda es imposible de verla. Aparte está a menos de un metro. Bien, bueno, lo cierto es un penal polémico con VAR, ¿eh? Sí, es un penal polémico con VAR, pero que puede llegar a tener algo de justicia en cuanto a lo que merecía el partido, ¿no? Todavía falta rematar el penal y Guruciaga es un arquero bastante grande. No voy a decir atajador de penal, pero es un arquero bastante grande. Le podría dar justicia al encuentro. Bien, va a rematar Maximiliano Silveira el penal. Estamos en 5 minutos de este segundo tiempo. Penal por VAR, marcó el árbitro central Burgo. Arco de la calle Herrera y Rey sigue acá en el barrio Punta de la Carreta. Va a acomodar la pelota Maxi Silveira, que va a rematar el penal. Le va a pegar de pierna derecha, toma larga carrera. Que no se adelanten, dice el árbitro central Burgo. Se mueve Guruciaga en el arco. Arco de Herrera y sigue, atención. Va a rematar Maximiliano Silveira el penal. 5:50. Toma corta carrera, va a rematar el penal Silveira, atención. Le va a pegar Silveira. Toma carrera Silveira. ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! Lo tiró con jerarquía. Abajo contra el cano izquierdo. Voló a la derecha Guruciaga, que quedó juntando papelitos contra el arco de RDBC. Y a los 6 minutos, Silveira, el capitán de penal, abre la cuenta para Cerrito. Cerrito 1, Torque 0. Fútbol Azul y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, penal raro, penal justificado mediante el VAR, donde estuvo el árbitro principal chequeando y dio la pena máxima. Apareció el goleador para darle al partido lo que se merecía. Un gol para el equipo de Cerrito. Había sido mucho más en el primer tiempo, no solo en posición, sino que en jerarquía, en lo que había entregado el equipo de Marcenaro. Y apenas arrancado el segundo tiempo, se le dio la oportunidad de lo que tanto añoraba, el primer gol del partido. El capitán y goleador número 11, detrás de los 12 pasos, puso el 1-0. Las 38, y está atacando otra vez Cerrito. Viene para Maxi Pérez, pisa en el medio peligro. Va Maxi Pérez, se enganchó. Penal, 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 penal. Penal, penal de Arismendi. Penal, penal de Arismendi. Marcó Burgo. Penal, 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 escapó. Fue al fondo Maxi Pérez. Lo terminaron volteando en el área. Penal para Cerrito, que puede cerrar el partido bajo. Sí, fue muy buena esta de Cerrito otra vez, ¿eh? Los cambios que empezaron a cambiar, la ganó Falcón y se fue en velocidad. Encontró muy bien perfilado Maxi Pérez, que apareció con todo el oxígeno que necesitaba Cerrito por el sector izquierdo. Le ganó en velocidad al Mama Arismendi, se la tiró en larga. Se había tirado el Mama, siguió de largo y le terminó dando de lleno al jugador del equipo de Cerrito. Me parece que es claro el penal, bien cobrado por Burgos. Calidad y respaldo sobre el sello de Microsonic. Televisores Microsonic, una marca de primera. Bien, hay penal y va a rematar Maximiliano Silveira. Segundo penal que remata arco de la calle Herrera y Reisigue. Va a rematar de derecha, puede ser partido. Puede ser partido en el Francini, atención. Toma corta carrera. Va a rematar el penal de pierna derecha. Se mueve Guruciaga. Corta carrera, manos en jarra. Que no se adelanten, dice Burgos. Está revisando el VAR. Bien, para mí penal claro, ¿eh? Sí, para mí lo termina tocando. El tema es si busca el contacto el 30 o si el contacto se da directamente por cómo sale el Mama Arismendi. Por eso está demorada la ejecución. El VAR está haciendo su trabajo y espera. Bien, le va a pegar Silveira, va a rematar el penal. Toma carrera. ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! ¿Qué le hace? Ilusiona al barrio y pone la victoria. Lo tiró con clase, con jerarquía abajo. Y el Cerrito de la victoria.
será victoria acá en el Francine. Lo tiró abajo contra el caneo zurdo. Voló ahí, Urciaga. No llegó el arquero. Y a los 40, Silvera, que sigue facturando y facturando, va a ganar Cerrito en el Francine. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y a veces es complicado repetir un tiro penal y repetir quién lo va a ejecutar. Sin embargo, se tuvo toda la fe, ¿eh? El goleador, el gran goleador del equipo del Cerrito de la Victoria. Otra vez el capitán, otra vez el camiseteado con la 11 y otra vez buscó el mismo palo y abajo, donde ahora sí voló Gurusiaga, no pudo llegar porque fue excelente. El remate del número 11, la justicia apareció en el Francini. Cerrito hasta el momento se lo lleva 2-0. Las 30.